Oye, Gustavo, bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten mejor video y los veo pronto, aprieten la campana. No se olviden. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí en Chacalán, chicos, vamos a evitar hoy día este Grave Warrior, que viene a ser la tumba de un guerrero. Me acabo de dar cuenta recién, porque ahí arriba sale los moraditos. Así que voy a revisar todo este lugar. Ya habíamos dicho que después tenía que ir hacia la izquierda para que pueda revisar todo eso antes de bajar a al fungal. Entonces voy a, como les dije, dejar ese guerrero por ahí. Todavía no lo voy a hacer nada porque me cuesta mucho matarlo. Así que no quiero estresarme, la verdad, todavía. Por lo menos por ahora no quiero estresarme. Y estas cositas, claro que me acuerdo. Me acuerdo perfecto porque en algún momento nos vinimos por aquí. De hecho, ya bueno, hemos dejado esto como abandonado prácticamente porque nunca más vinimos por acá. Explotar. Voy a quedarme ahí mientras. Esto solamente saben para qué sirve, ¿no? Solamente sirve para sacar poder de acá nada más. Es para lo único. Y tenemos esta especie de lugar que también hace mucho tiempo que no vengo, así que voy a tomarlo como algo de medida para chequear si es que encuentro algo, la verdad que no sé. Tal vez no encuentro nada, tal vez sí encuentro algo. Don't know, baby. En su momento se abrió esta weá. Y fíjense que tiene un sello. O un talismán. Ya, pero no puedo hacer nada. No creo que esta ermita rompa eso por ahora. Tendría que volver a sellar el arma para pegar más. Pero necesito iron, que es hierro. Ay, se me está ahí ya. Y no hay nada más, por lo menos aquí. Oh, me caí. Y vamos a dejarlo ahí. Pero ahí no lo voy a tocar tampoco. Por lo menos hasta ahí está todo bien. Antes de seguir bajando. Estupidez. Antes de seguir bajando, voy a querer llegar acá primero y ver todo lo que hay allá. No, eso no lo llegué a revisar, la verdad. Así que voy a aprovechar de revisarlo ahora. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque si saltamos vamos a chocar con alguno de ellos. Sea, no por el hecho de que, oh, vamos a morir, vamos a. O sea, vamos a perder vida si saltamos como locos por ahí. Entonces, la idea es no perder ninguna fucking vida, ¿no? Ahora no me acuerdo qué hay acá.
Acá, aquí hay un gusano. O por lo menos. No hay nada. Como que a veces siento que suena algo, pero en realidad solo es el honguito que camino, o sea, cuando camino por un hongo. Entonces, por arriba hay otro nivel. Fíjense que por acá hay otro nivel. Les voy a revisar acá. Y creo que sería hasta acá nada más. Y ya el resto lo revisamos. Entonces tampoco hay nada. Ahora hacia acá. No hay nada. No hay nada, fíjense, casi me pega. Y aquí, probablemente que cuando vine, uff, cuando vine la primera vez me tuvo que haber costado muchísimo, la verdad. Es que sí es un poco complicado, sobre todo cuando no tienes este como salto, o sea, este como agarre, por decir así, como Spider-Man. Me pegué. Cuando ya tienes el agarre es como un poquito más fácil, la verdad. ¿Ven que suena como raro eso? Y uno dice, pero tal vez hay algo, ¿no? Me caí. Y aquí también creo que había algo. Entonces allá, fíjense que hay una especie de bajada. Y acá había un gusano. Y aquí hay una especie de bajada. Si no. No me acordaba de haber bajado por acá. Ya, tampoco nunca. Creo que nunca llegué a. Voy a intentar una vez más. Si no, voy a tener que devolverme. Ya, voy a tener que devolverme. Si no, voy a morir. Me queda una vida, conche su madre, weón. No. Qué tontera. Lo peor de todo es que es tan lejos, weón. Eso es lo peor. Wow.
Y tengo que llegar con almas, si no voy a... Yo creo que por lo que tengo ya no puedo sacar más. Como que suenan esos hongos, weón. Tampoco es tan difícil, no sé por qué me morí, weón. Tanta estupidez. No digamos que wow, qué difícil es, pero abajo nunca fui, la verdad. Estoy seguro que nunca fui. Entonces... más cerca ya. Espero no morir ahora porque olvides. No, ahora ya, ahora definitivamente ya no puedo agarrar más almas por ahora. Como no tengo mi alma completa, me da la mitad nada más. Entonces, la idea es tratar de llegar abajo. Ahí le pegué bastante bien. Y ahí aquí fue donde morí. Entonces, tengo que ser... No tengo que ser tonto porque... En serio, eso me condena. Oh. Ahora, como que a veces me pongo un poco nervioso y la cago. De que no debería ser así. Pero voy a intentar solamente dos veces. Que creo que es lo que tengo que hacer. O sea, ya. No sé si la última, no. Creo que voy a primero recargarme. Back, 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 back. Voy a recargarme un poco de vida y volver. Creo que eso es mejor que morir. Wow. Casi caigo y muero. Por lo menos, uf, hasta ahí no voy tan mal. Wow. Oh, esta es cosa seria igual, no es tan fácil, weón. Ahí no puedes hacer eso. Porque el tipo te va... Se la va a meter, weón. O tal vez sí, pero con mucho cuidado. Entonces ahí... Oh, pero no he completado toda mi vida. O sea, soy un tonto. Veamos.
No, qué estupidez. Cuando haces el salto largo, o sea, el salto este así. A veces no puedes pegar. Pensé que no le iba a pegar, la verdad. Pero resulta que sí le pegué. Entonces yo creo que con eso tal vez puedo intentar. Puedo intentar hacer lo que quiero hacer. Y no es eso, sino es pasar para abajo. Pero creo que aquí no necesito saltar, la verdad. Fue tonto. Eso fue tonto también porque pude haber tomado el... Okay. Por el shorts, esa agua no la había tomado jamás. Ahora, ¿qué es? Me llega a doler el estómago, weón. When focus sold emit a spotted cool that slowly damage enemy. Dices, cuando te enfocas en las almas, va a soltar como una especie de espora, o sea. Como una especie de espora, es como, no sé, una especie de como, oh, de, no sé, como esas cositas naranjas que ven flotando ahí, algo así. No jodas, weón, por favor. No debería ser difícil salir de ahí. Saltar hacia arriba y pegarle es bastante bacán. Y te lo hacen no tan difícil. Ahora saltar hacia el costado es un poco más difícil. ¿Por qué, Iván? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pasa esto a mí. No quiero morir, en serio. Quiero vivir, vivir. Y me pego más encima. O sea, ni siquiera es que recupero, weón. No, me pego. Ya, bueno, entonces ya fui para allá y bla, bla, bla. Ahora... Se me forma como un nudo en el estómago, weón. Terrible, loco. Terrible. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Últimamente me ha estado pasando esto bastante, que se me forma un nudo en el estómago. Puede ser por los nervios o por no sé qué mierda. Les voy a sacar un poco de almas de acá, la verdad. Voy a tirarme para acá y curarme. Entonces el tipo que me vendía abajo me dijo que cuando yo tuviera 18 de estos me vendería una ranura más. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Tengo 18. Jaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, ya puedo comprarle otro. Ya, genial. Eso es genial. Así que voy a tener que ir donde él, no ahora, pero después de revisar las mantis, sí voy a ir a verlo. Entonces, ahora sí debo bajar. No, ya no tengo por qué quedarme, por lo menos. Aquí tengo algo que no revisé, así que voy a revisarlo ahora. Ojalá que encontremos. Hasta el momento no hemos encontrado nada como con que tiemble, ¿no? Nada. Y eso que ya hemos revisado dos sitios en diferentes episodios. Este sería nuestro segundo o tercer sitio, pareciera. Y aquí creo que no alcancé a llegar nunca. O sea, me quedé como corto del salto. Sí, me quedé corto de salto. Y nunca llegué a pasar. Yo supongo que matando a las mantis, probablemente 90% seguro, no 100. Voy a hacer el camino largo para agarrar el. Para ir por el asiento, ¿ok? Por ahí no es. Por acá. Vamos. Me pica la nariz. Entonces, supuestamente el camino largo es por acá. Es por acá. Pero quiero agarrar la sillita esa. Así que voy a irme por acá. Ok, aquí ya comienzan las mantis, que son bien pendejitas, así que hay que tener mucho cuidado. Este one ataca. O sea, ese one se acerca. O sea, te mira y ¡pum! Ataca. Este one es un pendejo porque ataca a la velocidad de la luz. Y también hay que tener mucho cuidado. No quiero que me pegue. Así que voy a intentar hacer lo que estoy haciendo. Oh, fuck. Ya, no importa. Van a tener que igual venir, así que da lo mismo. Ese. No, lo malo es que no lo puedo atacar porque estoy en un lugar donde no me deja. Entiendo tu punto de vista, entiendo. Voy a echarme un poco para atrás. Salí perdiendo, la verdad. Bastante. Siempre salgo perdiendo con estas mantis. Me cuesta bastante enfrentarme a más de una aún. Pues voy a esperar que me ataque. Ataca, ataca. Para poder pegarle. Entonces no hay nada ahí. Y no hay nada. ¿Por qué quiero agarrar el asiento? Porque así tengo como un piso donde estar. O sea, si muriera, no tengo que volver desde arriba arriba. Les voy a tratar de hacer el ataque más inteligente. Que es como pegar, retroceder, pegar, retroceder. Que es el que estaba haciendo.
A veces no me sale porque no soy un experto, pero a veces sí me sale. Ahí me pegó, por ejemplo. Ahí me pegó también. Y ahí me pegó. Me pegó tres veces, tres, y yo me curé una. Estamos muy mal. Entonces tengo una mantis allá. Ojo, son abejas mantis, ya, porque en realidad no es una mantis mantis. La mantis mantis es de otra forma, pero quiero dejar por hecho que es una mantis igual, ¿ok? Entonces tal vez me convenga simplemente pasar y guardar, porque es muy peligroso, muy muy peligroso. Ya, entonces no voy a bajar todavía, porque ¿para qué? Quiero seguir acá, solo que solamente fui a grabar. Para no morir, porque le tengo miedo a estas mierdas, en serio. Les tengo muchísimo respeto a estas mantis. Muchísimo. Sobre todo por el hecho que saben pelear, o sea. Y ya con eso es más suficiente, o sea. Para tenerle respeto. Ahora puedo saltar, pero antiguamente no podía hacer esto. Y entonces, olvídense lo complicado que era caer y tratar de volver a subir sin que te pegue. Era una pendejada, weón. A veces me sale muy bien pegarle, pero no siempre. Ahí me pegó. Muy rápidas. ¿Ven? Muy rápidas. Y eso hace que yo falle. No creo. No, yo no creo que me vaya a enfrentar a la mantis mayora, que es la jefa, pero solo quiero venir a revisar. Como lo que tengo como prioridad. Así como estaba revisando los otros sitios, quiero también revisar este. Ahí partí mal con ella. Son. Ok, uff. Son tres golpes por cada mantis. Ya lo hemos contado, así que. Tres putos golpes. Ahora, aquí. Aquí, yo no sé si aquí habrá, la verdad. No creo, pero. Ahí son solamente dos golpes. Y hacia allá abajo está la mantis reina. Son tres mantis reinas, en realidad, no hay una. Y ahí me pegó. Así que tengo que tratar de pegarle. Gasté almas. Cargué mal. Cuando ca O sea, aunque. A ver, aunque cargues mal, te las cobre igual. No es que se. No es que no te las gaste, no. Te las gaste igual. Y pierdes igual el alma que estás gastando, ¿ah? ¿Eh? Más allá de que lo hagas bien o mal. Yo no creo que ahí haya nada, por lo menos. Entonces, acá te tiras y bajas al nivel más abajo, obviamente. Y en este nivel está la reina, ¿ok? Yo no creo, por lo menos, que en este nivel haya algo. Una estupidez. Y ya estamos con el tiempo, así que no creo que haya algo. Así que ya, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal y aprieten la campana arriba. Los veo pronto.